tal? Espero que estén súper bien. Nuevamente por aquí Mohamed Salma. En esta oportunidad vengo a hablarte un poco de mis drones, ya que muchos de mis seguidores me han escrito preguntándome qué dron recomiendo para empezar. Quería comentarte que en esta oportunidad cuento con tres drones, los cuales son el DJI Avatar, que este dron no puede entrar en esta comparativa, ya que este tipo de dron se vuela de manera totalmente diferente. Este dron se vuela con estas gafas, lo cual es solamente en primera persona, y con este tipo de dron se pueden hacer otras cosas que no se logran con este tipo de dron, que son los drones estabilizados. Entonces lo puse para que vean que también cuento con este tipo de dron. Este es de la línea FPV, que significa First View Person, vista en primera persona. Pero en esta oportunidad solamente hablaremos de los drones estabilizados, que son el DJI Air 2S, que para mí este es el mejor dron que yo tengo, lo uso muy poco. Y también quería mostrarles el DJI Mini 3 Pro, que este es el dron más nuevo de los estabilizados que tengo, pues. Con este dron puedes viajar a otros países sin ningún tipo de problema, porque no necesitas licencia, ya que pesa menos de 250 gramos. En cuanto a diferencias físicas en este dron y el Air 2S, es bastante. El dron Mini 3 Pro es un dron mucho más pequeño, como les venía diciendo anteriormente, y que por supuesto el sensor de esta cámara es mucho más grande, lo cual lo hace mejor dron. Pero sin embargo, este pequeño dron, a pesar de tener una cámara mucho más pequeña, cuenta con excelente luminosidad. De verdad que este dron me ha sorprendido. El DJI Air 2S cuenta con sensores superiores, ¿ok? El DJI Mini 3 Pro únicamente con sensores frontales y traseros. En cambio, este cuenta con un sensor más, que es el superior. Y este dron se ha convertido en mi favorito por temas de versatilidad. Es más pequeño, entra en cualquier sitio, es muy ligero, lo cual es una desventaja si lo vuelas en sitios donde hay mucho viento, ¿no? Tienes que saber muy bien y estudiar bien el sitio donde lo vas a volar antes de hacer uso de este dron. Literal pesa menos que un iPhone. Uno de los drones más vendidos, la línea Mini, este es el Mini 3 Pro. Y este es uno de los más económicos comparándolos con otras gamas, ¿ok? De momento, este es el que más estoy usando para mis trabajos de creación de contenido. Solo que, bueno, a veces necesito usar este dron debido a que es un dron más robusto, más resistente al viento y me da menos problemas a la hora de maniobrarlo. El otro que va a salir en este video ya no lo tengo, lo vendí, es un DJI Mini 2, es el anterior a este, el cual era un dron excelente, también lo recomiendo mucho para iniciarte en este mundo. Con este dron, el DJI Mini 3 Pro, entró al mercado este radio control, que me parece excelente. Es un radio control que viene incluido una pantalla de alta luminosidad, ideal para volarlo en momentos soleados, no vas a tener ningún problema. Lo comprobé, estuve en la playa, lo volé, pude hacer varias pruebas y de verdad que me funcionó excelente. A diferencia de este otro control, que en su momento lo usé bastante, no tenía otro control con pantalla, y aquí en este lugar colocaba el teléfono. Me funcionó muy bien, es excelente, pero sí en momentos de mucha iluminación, de mucho sol, me dificultaba un poquito el tema de la visibilidad. Entonces, sí, esa es una de las ventajas de adquirir el Mini 3 Pro. Con el radio control que tiene esta pantalla, es un poquito más costoso, pero créeme que vale la pena. Estos tres drones graban en 4K y dan excelentes resultados, tanto en autonomía como en distancia. Solo el Mini 3 Pro brinda mayor autonomía si usas la batería Plus, que puede llegar hasta los 35 minutos. En cuanto a las diferencias de la calidad de imagen de estos drones, es difícil notarla de día. Los tres hacen excelente trabajo. Esta diferencia la notarás más en horas de poca luz. Como pueden ver en este ejemplo, la cámara que mejor se ve es la del DJI Air 2S. Y si comparamos la del Mini 3 con el Mini 2, el ganador es el Mini 3, por tener una apertura fija mayor, lo cual permite el ingreso de mayor luz. La ventaja del Mini 3 Pro es que permite grabar en vertical. Esto es ideal para las personas que quieran sacar su contenido directo a Reels, TikTok y Shorts. El DJI Air 2S es el único que cuenta con un LED que mejora la precisión del aterrizaje de noche y también es ideal para búsqueda y rescate. Claramente es el ganador. Es más resistente al viento y su cámara es capaz de grabar hasta 6K.
Así que cualquiera de estos tres drones será una excelente opción. Gracias por llegar al final de este video y espero que te haya gustado esta sugerencia. Cualquier otra duda que tengas, no olvides dejármelo en los comentarios que con mucho gusto te la responderé. Y te invito a seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, todos como @salmadrone. Mi objetivo con este proyecto es enseñarte Venezuela desde arriba. Es una perspectiva totalmente diferente que seguramente te va a gustar. Hasta pronto, gracias.